Del libro de la sabiduría. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu, que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino eterno. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor sería para él que le ajustaran alrededor del cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidad de vosotros. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo «me arrepiento», le perdonarás. Los apóstoles dijeron al Señor: «aumentanos la fe». Y el Señor respondió: «si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y os obedecería».